Amiga, vamos a comer esos ricos tacos de birria sobre las vías del tren, sobre las vías del tren. Van muchas personas, me lo recomendaron, están frescos, los cocinan con mucho amor y nos atienden bien, con una sonrisa en los labios y esa ternura a flor de piel que tienen los mexicanos, te hacen el bien, son muy trabajadores, creativos, familiares, hay muchos que son buena gente, te ayudan, te quieren, tú los extrañas cuando no lo ves. Amiga, vamos a comer esos ricos tacos de birre sobre las vías del tren. ¿De qué va a pedir? Mira quién nos va a atender. Es la persona que se interesa en ti, pero tú no pelaste, no le hiciste caso porque no tenía dinero, ganaba poco en su trabajo, lo dejaste de ver. Hola, buenas tardes, ¿de qué van a querer? Hola, ¿no te acuerdas de mí? Así como has estado, mucho te extrañé, pero pasó el tiempo, estuve ocupado en acreditar este negocio. Ahora gracias a Dios me va muy bien, pero conocí a alguien que se ha vuelto muy especial en mi vida y hasta me case. Como vi que no te interese, discúlpame, pero yo estaba buscando a alguien que me ayudara. Él con muchos gastos que tenía en aquel entonces, tú no ganabas bien, pero ya vi que las cosas cambian. Qué bueno que fue para bien, sé que fue mi error, no te valore. Ahora estuviera contigo, viviendo bien, las cosas pasan por algo. Fue una buena lección, de ello aprenderé para que no me vuelvas a suceder. Felicidades por todo lo que has hecho, que siempre te vaya bien. Estos tacos yo se los invito, cuando quieran aquí estaré. Seguiremos siendo amigos, provecho, la quiero. También sí, quiero le daré un café, si supiera ya como la extrañe. Mucho me enamoré, pero ahora tengo quien me quiera como debe ser. Debe ser.